Buenas noches y bienvenidos nuevamente a este encuentro en vivo, que ya se nos está haciendo rutina, al menos cada 15 días, saludar a los seguidores de mi papá. Bueno, mi nombre es Juan José Espinosa Los Monteros. Hoy vamos a conversar sobre el secreto de la juventud. ¿Quién mejor que mi papá para hablar del tema? Como te puso alguien. ¿Por qué? Pues porque ¿Por qué será? Pero como te, como te dijo alguien en, en algún comentario de una publicación de, de tu Instagram, tú que eres siempre joven, nunca injoven, así te llamó. Entonces creo que, está, creo que está bueno, creo que te da autoridad, claro. autoridad para hablar de, de este tema. Bueno, hablaremos de juventud, hablaremos de longevidad. ¿Qué te parece el tema de, de esta noche? Bueno, es un tema interesante porque, claro, no somos expertos en, en longevidad, ni mucho menos. Ni somos médicos ni eh, eh, instructores de este tipo para darles recomendaciones, pero sí podemos compartir algunas ideas que pueden ser muy interesantes. Este secreto, la fuente de la juventud, ¿cuánto se la invocó en tiempos inmemoriales y en todas las eh, culturas antiguas? Era todo un sueño descubrir la fuente de la juventud. Nunca se concretó, por supuesto, de esa manera. ¿Te consta? Como dices de las civilizaciones antiguas, no sé. Sí, claro, claro, digamos que sí. Ah, bueno. Y desde luego, han sido los científicos, los investigadores, los que nos han dado pues todas las normas, las reglas, las recomendaciones, digamos en términos generales, para que si no alcanzamos la longevidad, que es cuando uno ya pasa los 90 años, eh, por lo menos, por lo menos, que podamos mantenernos jóvenes el máximo tiempo posible, sanos. Esa es la idea. Y claro, como dices, no es, solo un, no es solo un asunto de leyenda, no es sobre todo un asunto que la ciencia ha encontrado, bueno, ha encontrado, digamos, eh, eh, datos interesantes con respecto a este tema. Y se sigue tema. investigando. Y se sigue investigando, desde luego. Y tú tuviste una experiencia ya a nivel personal cuando conociste a un biólogo japonés, el doctor Otani, Ah, sí, claro. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta experiencia y qué, qué aprendiste de, de esta conversación con el, con el doctor? Bueno, sí, muy interesante, bien que lo mencionas. El doctor Otani es un biólogo japonés, un multimillonario, es biólogo investigador de la longevidad, aunque él es más conocido por eh, ser el dueño de la cadena de hoteles más importante de Japón, que son los Otani. Hoteles, unos hoteles muy lindos. Yo conocí el de Tokio porque precisamente tuve la suerte de que me invitara a cenar en su comedor privado para conversar sobre estos temas, porque además él es un fanático del Ecuador y, ¿sabes qué? Investiga dónde podemos encontrar un lugar que podamos vivir sanos y lo más jóvenes posible. Entonces él definía algunas características de esos lugares decía que debían ser un, de un clima seco, una altura promedio de 1500 metros sobre el nivel del mar, tener pues buenas condiciones en cuanto a agua, sobre todo estar alejado del mundo urbano, de las tensiones y preocupaciones que nos genera el mundo urbano y estar más ligado a la naturaleza. Eso decía él, ¿no es cierto? Y bueno, les va a llamar la atención, pero él Mencionaba cuatro lugares, decía que él conoce, perdón, seis lugares en el mundo, seis lugares en el mundo donde se dan estas condiciones. Y mencionaba uno en Rusia, otro en Afganistán y cuatro en Ecuador. Sorpréndanse, sí, ciertos valles eh, subtrópicos podríamos llamar, que están en la serranía, Ambuquí en la provincia de Imbabura. Patate, en la provincia de Tucuragua, eh, Paute, en la provincia de Azuay, y desde luego Vilcabamba, en Loja, donde sabemos que vive una comunidad centenaria pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Ese del el doctor Otani, que además llegó a tener hasta un pequeño hospital en Vilcabamba, que era para observar, para tener sus investigaciones allí, directamente con los longevos. ¡Qué interesante! Esta, estas condiciones geográficas que aportan a la longevidad, ¿no? Pero claro, no es necesario que abandonen su vida, que es hagan difícil, las maletas y que se dirijan a esos es, sitios, ¿no? Es difícil, Aquí les claro. queremos compartir también otras, otros asuntos, porque la ciencia ya ha dicho que el 90% de la expectativa de vida de una persona tiene que ver con sus hábitos, tiene que ver con su estilo de vida. Es decir, solamente el 10% tiene que ver con los genes. Y aquí queremos referirnos a otro científico, un científico estadounidense que se llama Dan Buettner. Él escribió un libro que se llama Las Zonas Azules. ¿Y qué son las zonas azules? Él identificó, identificó algunos lugares en el mundo que tiene una alta concentración de personas longevas. En distintas partes, ¿no? Como en Japón, en Italia, en Costa Rica, en, en el norte de California. Eh, y él lo que empezó a hacer es observar a estas poblaciones. Y ver de alguna manera qué tienen, qué tienen en común en cuanto al estilo de vida. Sus hábitos, ¿no? Sus hábitos. Y esencialmente hay cuatro reglas que observan estas, estas poblaciones longevas de las zonas azules. A ver, esto es muy interesante porque nos va a enseñar mucho y a tomar ciertos cuidados con respecto a nuestra forma de vida. Uh -huh. Entonces, eh, sí, cuatro, justamente como dice mi papá, para que lo puedan transferir a la realidad. Entonces, vamos uno por uno. El primero es estos, llamémosles siempre jóvenes, nunca en jóvenes, lo que hacen es eh, mover el cuerpo de manera natural. Es decir, no hacen ejercicio de una forma programada, formal, con, formal, con una, eh, digamos, tal vez haciendo unas actividades que les puede exigir mucho en el cuerpo, que inclusive puede dañar su cuerpo, sino más bien que se mueven dentro de las rutinas. Por ejemplo, las mujeres longevas de la región de Okinawa, en Japón, que se sientan como la mayoría de los japoneses, cierto, en cojines en el piso, en lugar de estas sillas altas occidentales, se sientan y se paran, se sientan y se paran muchas veces al día, es de ejercicio. Y con una facilidad increíble. Además, Te lo digo yo, que en Japón me invitaron a una cena donde una familia tenía pues la mesita bajita esta que usan los japoneses y los cojines donde nos sentábamos. Qué drama sentarse y qué drama levantarse. Pero ellos lo hacían de una manera muy natural, incluyendo las personas de mucha edad. Claro. Y bueno, así pasa en otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, la población eh, longeva de Cerdeña, eh, en Italia, ¿no? En Italia, sí, claro, como la isla tiene un espacio muy reducido, las viviendas se construyen en vertical. Entonces, ¿qué pasa? Suben y bajan escaleras todos los días. Claro. Otros hacen sus trámites a pie. Eh, en lugar de, de usar la batidora eléctrica, baten a mano, es decir, mueven el cuerpo de manera, de manera natural. Entonces, ahí se quiere... que sea una gimnasia expresa, simplemente las cosas que se hacen en la vida diaria. Exactamente, porque claro, a veces el ejercicio en extremo desgasta el cuerpo. Por ejemplo, los cartílagos de las rodillas, personas que practican el tenis o que trotan en superficies duras, ¿se los gastan esos trotan. cartílagos? Se tratan esos se gastan perdón esos cartílagos y nunca más se regeneran entonces ahí ya perdiste tal vez unos años de vida pero bueno cuéntanos cómo son tus hábitos de movimiento de ejercicio cómo cómo vives tú este este primer hábito tú que eres casi un longevo ya dijiste desde 90 para arriba <laughs> no, todavía te, falta, falta, te porque... falta 10 años pero no. <laughs> aspiremos a que pases los 90 y los 100 y quién sabe cuántos entonces bueno. cómo vives de este tema del bueno de yo, en general, pues, eh, más bien soy una persona tranquila, calmada, ese es mi temperamento, y trato de hacer las cosas también sin tomar eh, posiciones arriesgadas, llamemos así, ¿no? Por ejemplo, yo camino, yo camino, esa es mi práctica favorita. Antes hacía gimnasia, hasta tengo un pequeño gimnasio en mi casa, y hacía cierto tipo de ejercicios más exigentes pero qué ocurre que en realidad eso esas exigencias son muchas y ese tipo de ejercicio formal establecido se convierte a veces hasta en una adicción en una, y como toda adicción pues se vuelve negativa yo camino trotaba por largos años pero ahora camino porque esa recomendación además me han dado los médicos el cardiólogo sobre todo que hay que caminar Caminar por lo menos 30, 40 minutos al día, porque eso estimula la oxigenación, estimula la circulación y tiene otros beneficios increíbles. Recientemente, precisamente, Adam butner le escuchaba decir que eh, caminar es un ejercicio muy positivo para evitar o combatir el deterioro de las neuronas. Es decir, que de alguna manera... Caminar como práctica diaria nos ayuda a combatir enfermedades como el Alzheimer, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, solo con caminar, entre 30 y 40 minutos al día, ustedes pueden ganar mucho en eso. De allí pues hay que tratar efectivamente de dejar esa esclavitud del ascensor, del automóvil y buscar motivo o hasta pretexto para caminar un poco más. O para hacer movimientos mucho más eh, eh, físicos y sin ser tan exigentes como una gimnasia. Entonces, sí, ya saben, bueno, ya les dijo, tomen las escaleras en lugar del ascensor, la bici, boten la licuadora eléctrica, batan la mano. Ah, la bicicleta, eso es más... ¿no? Que ya por todos estos motivos está de moda en el mundo entero. Además, ¿verdad? claro, además contribuye a que haya menos tráfico, menos contaminación, Así algo es. Muy, muy positivo. Ese es el primer hábito. Pasemos al segundo. Las personas longevas normalmente tienen mucha claridad sobre su sentido de vida, tienen claro su propósito. Inclusive esta población longeva de Okinawa, en Japón, tiene una palabrita para esto, que es el ikigai. El ikigai, sí señor. Que más o menos se traduce como la razón para levantarse todos los días, ¿no? Es este punto de encuentro entre lo que amas hacer, lo que haces muy bien, lo que el mundo necesita, ¿no? Y es distinto para cada persona, ¿no? Para una persona puede ser, por ejemplo, el cuidado de sus nietos, para otra puede ser eh, las causas de, de la defensa de los derechos de los animales, y para muchas personas, bueno, en realidad para pocas personas, porque la estadística dice que son pocas, encuentran en su profesión el Ikigai, es decir, en su trabajo el Ikigai. Bueno, ¿cuál es tu Ikigai y cómo vives de esto del Ikigai? Bueno, ya hemos hablado de esto en conversaciones anteriores, ¿verdad? El Ikigai es. es... Llamemos una filosofía, aunque más es un método práctico, realmente para mantener esto que se llama un propósito de vida. ¿Qué hace el propósito de vida? Darle significado a nuestra vida. Entonces, el, según el ikigai, hay que abrir los ojos en la mañana y definir ese propósito para planificar la jornada y decir hoy para hacer cumplir mi propósito de tal cosa tengo que hacer tales y tales cosas puede seguramente ir variando. Yo por lo menos no tengo pues un, un, un propósito diario específico, ¿no? Tengo propósitos mucho más, en un sentido mucho más amplio, pero que son los que dirigen mi vida y los que le dan significado a mi vida. Tiene mucho que ver con mi práctica profesional, por supuesto, porque además yo, pues, eh, como lo he explicado varias veces, eh, respondo a mi vocación. Yo sí hago lo que me gusta y lo disfruto. Entonces, yo tengo eh, Ikigai para definir todos los días en función de esas responsabilidades. Y también en el Ikigai están otras cosas más comunes, como puede ser el caso que tú decías de la abuelita que cuida a los nietos o de, de la chica que va al colegio o a la escuela y que lleva el propósito de estudiar, en fin. Lo importante es tener esta práctica, abrir los ojos, definir. El significado, definir el propósito de la vida y seguir trabajando en función de ello. Iremos sin darnos cuenta, cumpliendo metas y estaremos realizándonos con felicidad y desde luego con salud, porque estamos hablando de que esto sí influye mucho en la salud. Uh -huh. Y bueno, justo, justo ahora hablábamos, ¿no? Que, que hemos encontrado tú y yo, ahora un, uh -huh. un, tenemos una coincidencia en el Ikigai que es la formación de líderes plenos, ¿no? El desarrollo de las personas, que es una Gracias. pasión que compartimos y que, y que bueno que nos trae espacios como estos, ¿no? Bueno, esto mismo que estamos haciendo ahora es, es para puro. nosotros un propósito de vida. Yo por lo menos quiero seguir sirviendo a toda la gente, a mis compatriotas y a todos los que me vean en cualquier parte del mundo como lo he hecho también y lo hago diariamente en la televisión sirviendo, siendo útil ese este es un propósito de vida que vale la pena por eso estamos aquí en las redes y haciendo esto tratando de darle una utilidad a esta práctica que para otros a lo mejor es un juego a propósito de seguir sirviendo, hay pocas personas la verdad son, desde que desde que tiene redes sociales hace un mes y medio y con los 300 mil seguidores y, nos, y el engagement más alto del Ecuador, calculaban por ahí tal vez unas dos, tres personas que te hacen la siguiente pregunta, que tal vez es importante responderles ahora, que tiene que ver esto con el Ikigai, ¿no? Y te dicen, oye, ¿ya cuándo se jubila? ¿Cuándo le da paso a ah, gente ah, más joven? Entonces, ¿qué, qué les dices a estas personas? Bueno, a estas personas les digo, pues, la respuesta que antes ya he dado, de que no tengo una fecha definida para mi jubilación. Eso dependerá, entre otros factores, de la confianza que el público me dispense. Mientras yo goce de esa confianza, tengo la obligación de corresponder con servicio, y el servicio está en mi profesión periodística, en mi profesión de comunicador. Eh, no, es, no se trata de, de, de quitarle el puesto a los más jóvenes que vienen detrás de uno, no, no, no. Y puedo decir que en el Guavisa tenemos muchísimas personas muy bien preparadas para poder reemplazarme en cualquier momento en la pantalla o en cualquier otra actividad del periodismo. Y están listos allí. Uno de ellos me reemplazará el día, que yo, el día que yo me vaya. Pero aquí podemos hablar un poco de la jubilación, ¿verdad? Porque en, en Occidente sobre todo tenemos un concepto de que la vida laboral activa es una y la vida de jubilado es otra. Entonces se produce un cambio drástico que a veces nos sorprende y nos confunde. Y hasta nos mata. He visto a personas de edad que de repente pierden, después de una vida activa, pierden toda su vitalidad por el hecho de que ya no están haciendo otra cosa. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Mantener el propósito de vida. Si el propósito de vida actual mío tiene que ver con mi profesión y mi actividad profesional, entonces, para cuando esté jubilado, tengo que tener otros propósitos de vida, otros y que me digan exactamente cómo puedo, puedo seguir siendo útil para las personas que me conocen, que me ven, mi familia, mis amigos, las comunidades, en fin. Entonces, eh, yo digo, pues, que la jubilación lo que nos da es una relativa seguridad económica para que simplemente no pasemos necesidades en esta última etapa de la vida, pero. No, puede, no podemos pasar a la nada, a no hacer nada. No, hay que tener otros propósitos. ¿Dónde quedan los hobbies? ¿Dónde quedan los sueños que no se han cumplido? Por ejemplo, a mí me gusta escribir y a eso me gustaría dedicarme también después de mi jubilación. Y bueno, he publicado dos libros de memorias, tengo algo, otras ideitas en preparación y desde luego sigo con esta práctica que, en la medida que ahora el tiempo me permite, pero cuando esté jubilado completamente, pues ya podré dedicarle mucho más. Y así, pues, hay muchas actividades, repito, sencillas a lo mejor, pero que pueden convertirse en un buen propósito de vida después de la jubilación. Uh -huh. O sea, uno se retira del trabajo, no del, no del ikigai, de alguna manera. Jamás uno, del ikigai. Jamás del ikigai. Porque siempre hay un propósito. Por anciano que uno esté, siempre hay un propósito, un sueño, una ambición no realizada, un algo que los demás esperan de uno. Uh -huh. Y aquí es importante, bueno, ya se darán cuenta que nosotros somos fanáticos de Japón, ¿no? Y, ah. y es curioso porque los japoneses no tienen una palabra para jubilación en su idioma, ¿no? Y, y miren, claro, cómo... Eh, cómo ese país tiene la población más longeva y sana, a propósito de lo que hablamos, ¿no? Pero es un país, claro, que progresa, que progresa mucho, ¿no? Yo creo que el Ecuador también necesita de gente que, que sea útil hasta el final, o sea, jubilados o no. Y, y que los jóvenes también piensen más allá del empleo, ¿no? O sea, pensando en lo que, en lo que te dicen estas personas, ¿no? Que, que le des del puesto a otro, ¿no? Aquí, Mira, aquí mis de paso, amigos... te cuento que hubo un gobierno que jubiló de la noche a la mañana a importantes médicos de nuestro país, simplemente porque habían pasado cierta edad y con el concepto de que tenía que venir la gente joven. ¿Qué ocurrió en la práctica? Que faltaron los médicos y sobre todo faltó esa experiencia que tienen los médicos, que es mucho más que los conocimientos adquiridos en la universidad. La experiencia vivida, eso es lo que cuenta para las personas de edad. Bueno, yo les decía... Eh, sobre todo a los, eh, a los, a los jóvenes, ¿no? la posibilidad de, de hacer otras cosas distintas al empleo, ¿no? emprender, buscársela por uno mismo, tomar las riendas de su, de su vida profesional. ¿no? Y aquí les queremos hacer una invitación, que es que entren a nuestra página web que les va a aparecer ahora mismo en las pantallas, www.espinosadelosmonteros.com.es. Luis, ver si nos ayudas, por favor. Eh, para que los para que los amigos tengan ahí tengan ahí súper a la mano nuestra página web y ahí pueden descargar la guía de cinco pasos para que te valoren laboralmente entonces eh, como les digo eso se da de, de, de mucho más utilidad para que puedan alcanzar el trabajo de sus sueños eh, digamos sí, sin tener que pedirle permiso a nadie no pero bueno sigamos con este tema de la, de la juventud y de la y de la longevidad que es que es importante mencionar que Dan Buettner encontró un, un un tercer factor que es comer inteligentemente. ¿Y qué quiere decir esto de comer inteligentemente? Bueno, primero aquí hay que decir que no es una cuestión de hacer una dieta especial. O sea, también está, está probado que solamente el 2% de la población del mundo les funciona a las dietas. Al común de los mortales no, no, no funciona muy bien. Pero las personas de las zonas azules tienen en común que comen vegetales en abundancia, es decir, no son vegetarianos, pero sí predominantemente comen vegetales y proteína animal en muy poca medida. Lo otro que es muy importante es que no se llenan. No es como aquí en el Ecuador, cierto, que tenemos como esta costumbre de saciarnos, inclusive de ponernos unas montañas de arroz, de arroz para quedar llenos, ¿no? Sino que saben detenerse, calculan ellos como al 80% de llenura y ahí y ahí paran, ¿no? Y lo otro es Tomarse todos los días en moderación una copita de alcohol, normalmente de vino, ¿no? Una copita, dos, ya es dañino, pero una hace muy bien. Eh, y a propósito de eso, aquí ya tengo uno. Entonces, no. aquí te ah, tengo caray. para que nos tomemos, pero. <laughs> y ahí es bueno, todo, ¿eh? todo. Ahí, Luis, Fer, la otra creo es la mía porque también nos cuidamos del COVID. <laughs> y ya la habíamos probado. Y, y mientras nos tomamos la copita. Ah, pues muchas gracias. Tú cuéntanos sobre tus hábitos de, de alimentación, porque si sí tienes coincidencia con esta regla de los. de los orientales. De los orientales sí. y de los. bueno, y de los. no solo los orientales, ¿no?, sino de todas estas de personas de las zonas azules, de los monjeros. <laughs> bueno, digamos salud primero. Salud, salud. Bueno, mis hábitos alimenticios. En general, como poco. Es decir. No soy goloso para andar buscando la comida más, más sabrosa, más que, eh, no sé, eh, conociendo lugares donde hacen esto, hacen lo otro. No es esa mi, mi inclinación ni mi es, especialidad. Como en los horarios un poco atrasados, porque yo eh, sobre todo almuerzo un poquito más tarde, porque trabajo hasta la noche. Entonces me toca también cenar pues tarde en la noche. En todo caso... Eh, tratamos de cumplir pues estos horarios mi comida es preferentemente de origen vegetal como los los longevos como de esas los otros de entonces esto pero esto es eh, yo no, no lo sabía culturalmente hablando simplemente por una inclinación misma de mi propio organismo eh, me gusta pues las legumbres me gusta lo verde digamos así y eh, sobre todo las frutas las frutas me encantan y yo tengo una costumbre que también se la recomiendo y que han dicho otros expertos que un almuerzo por ejemplo hay que empezar con la fruta no finalizar con la fruta ¿por qué? Porque con la fruta adaptamos nuestro estómago que después reciba la comida caliente y comemos menos porque ya nos vamos llenando y cumplimos con esa dieta del 80% de que ya hablaste tú. Bueno, que Confucio le puso un nombre. Así, ¿no? Eh, Jara Hachibú, el maestro Confucio. Y eso es, leas en español, llenarse al 80%. Llenarse al 80%, mira tú. Importante esta práctica también. Eh, por otro lado, eh, la carne, pues, que, de la que mucho se habla porque... Para, para muchos es algo negativo, ¿no? Pero eh, por supuesto que es necesaria, porque es proteína, y proteínas también necesitamos. Pero las proteínas también están en los granos, los frijoles, las lentejas, los chochos, en nuestra cultura y en nuestra realidad. Ese es un alimento fabuloso como, como proteína, ¿no? Entonces no sirve, sirve para, para, para mucho. Sí, como carne, sí, yo como carne y sobre todo mariscos, me encantan los mariscos, como, pero nunca abuso de eso, nunca abuso de eso. Eh, y aquí hay pues eh, también una famosa recomendación, la de Linda McCartney, ¿no? Que dice que la carne solo hay que dejar de comer carne un día a la semana. ¿Cómo es eso? Explícalo. Sí, eso les es esto es digamos algo que nos, que nos encanta promover, de hecho en, nuestra, en ambos en nuestras cuentas de Instagram seguimos este movimiento que se llama Meat Free Monday en inglés, en español Los lunes sin carne. Y la propuesta es los lunes no comer ninguna proteína animal. ¿Y esto por qué? Porque claro, el fin de semana que normalmente comes excesivamente, claro, te desintoxicas de lunes, pero además no solo el impacto es en tu salud, sino que hay un impacto social y ambiental increíble. Por ejemplo, mientras, eh, digamos, dejando de comer carne solamente una vez eh, a la semana, quedan más granos disponibles para alimentar a gente hambrienta, porque resulta que la mayor cantidad de granos en el mundo se la come el ganado. Y saben qué? Todos los años se talan cantidades impresionantes de hectáreas de bosque para darle paso a, a, a terreno al ganado, ¿no? Entonces, son pequeñas soluciones boteleros. sin mucho. Sin mucho, sin mucho sacrificio, digamos, no es un sacrificio mayor dejar un solo día y podemos hacerle un bien a nuestra salud y al planeta, ¿no? Así es, sí, efectivamente, parece mentira. Yo he visto una práctica y lo vi aquí en una hacienda en Cotopaxi, que sembraban toda una plantación de chocho, pero le dejaban consumir al mismo ganado. Pero lo que, perdón, no, primero destruían la planta de chocho para que la proteína que contenía eso se quede en la hierba que venía después para el ganado. Uh -huh. Fíjate. Bueno, y aquí, a propósito de alimentación, porque claro, eso no quiere decir solamente comida, ¿no? O sea, no solamente se alimenta el estómago, también hay que alimentar la mente y hay que darle cosas sanas, sobre todo para combatir el estrés, ¿no? Que es un uh -huh. mal, que es un mal digamos, de la, de la modernidad, ¿no? Donde vivimos con mucha tensión, vivimos muy acelerados, con muchas preocupaciones, con determinadas adicciones eh, dañinas, ¿no? Entonces, ¿tú, ¿tú qué recomiendas alimentar la mente para, para el control del estrés? Bueno, el estrés es el mal de estos tiempos, el mal de la modernidad y realmente que nos hace mucho daño. Controlar el estrés, ese es el propósito porque la vida actual es la que nos produce el estrés. Todos caminamos contra el reloj, siempre estamos apurados, siempre tratamos de hacer las cosas lo más rápido posible, y eso lo que nos crea es una tensión interna tremenda que además la contagiamos a los demás. Entonces, hay que tener un control para mantenerse en calma, y para eso, pues, hay algunas prácticas interesantes. Ya hablamos de caminar. Mientras ustedes están caminando, su mente divaga un poco o después empieza a pensar en cosas más bien llanas positivas a mirar el paisaje etcétera y eso se vuelve un descanso para el estrés pero hay prácticas muy avanzadas como la meditación y el yoga que también vienen de Oriente pero que se han incorporado muy bien a la cultura occidental hay mucha gente que está en esto para qué para tener un día, un momento, un minuto, aunque fuere, de no hacer nada, de bajar este nivel de estrés. El estrés produce la liberación de una hormona llamada cortisol, que es la que produce muchos daños. Eh, de ello viene la hipertensión arterial, eh, problemas en el metabolismo, muchas cosas así negativas para nuestra salud, según la opinión de un médico americano de la Clínica Mayo. Entonces hay que controlar el estrés. Para mí, este ejercicio del que ya he hablado es fundamental. Pero también me gusta hacer silencio, meditar. O por lo menos hacer silencio. A veces la meditación completa no alcanzamos, no podemos, no hay tiempo, etc. Pero sí trato de tener minutos de silencio. Ya sabemos que en muchas religiones está pues esta práctica del sábado, ¿no? Los judíos, los adventistas, etcétera, ¿qué hacen? No trabajar el sábado, no hacer nada. Salen a caminar, a mirar la naturaleza, a disfrutar en familia y nada más. Y, y le dedican a Dios, ¿no? Y al estudio y de la a Biblia. Le dedican a Dios, por, por supuesto, porque son religiones, y al estudio de la Biblia y de todos los principios que pueden mejorar su vida espiritual. Entonces, todo eso, todo eso es una forma de combatir el estrés. Practíquenlo, conversen con personas que lo hacen y encontrarán que su forma de vida es bastante más serena, es más tranquila y más envidiable. Observen lo siguiente, ¿no? porque esto pasa mucho en, en los tiempos que vivimos. ¿no? Tenemos dos grandes adicciones. Por un lado el trabajo y por otro lado el entretenimiento, o sea, si es que no estoy trabajando, me estoy entreteniendo, no o sea, o en el trabajo o en Netflix, más o menos es la cuestión, ¿no? Y aquí hay que aprender a hacer algo que no sea ni lo uno ni lo otro. Entonces, claro, el silencio, dormir bien, miren qué importante es, o sea, en oscuridad total, aparen los dispositivos por lo menos una hora antes de dormir, hagas una siestita que también es una desconexión y bueno, todo lo que ya ha dicho mi papá. Pasemos al cuarto hábito, al cuarto factor contribuidor de la longevidad que encontró Dan Buettner en su investigación de las zonas azules, y es conectarse. Esto quiere decir conectarse, por ejemplo, con el servicio comunitario o conectarse con otras personas que comparten tus pasiones, que comparten tus hobbies, y llenarte de gente positiva, ¿no? De hecho, hay otro estudio, que es un estudio de la, de la Universidad de Harvard, que se llama el Estudio del Desarrollo del Adulto que lo vienen haciendo por 80 años del estudio, imagínense. ¿Y cuál fue el gran hallazgo de este estudio? El mayor factor de éxito de una persona es tener buenos amigos, es tener buenos amigos y conectarse con ellos. Entonces, aquí eh, quiero que les contemos del, del clubcito, por llamarle de alguna forma, de amigos que tú tienes alrededor de la música, porque tienes unos amigos que comparten, que comparten ese gusto, que les gusta cantar, tocar instrumentos y... y eh, escuchar música, comentar y, y ¿cómo, cómo vives de este, esta relación con tus amigos musicales. Bueno, esto de conectarse, como dice Juan José, no significa más que esto, cultivar la relación con otras personas que tengan intereses comunes, que nos puedan aportar efectivamente con su positivismo y con su afecto y con quien podamos compartir, compartir alguna actividad que no sea común ta, también a, a todos. Entonces, en mi caso, pues efectivamente, tengo un grupo de amigos que, que, con quienes compartimos horas de música. Yo fui criado en la música por mi papá, mis tíos, mi familia paterna. Todos cultivaban la música y a mí me ha gustado siempre. Y heredamos eh, alguna facultad o algo de oído, por lo menos, para entonar alguna canción por allí. En todo caso, eh, con estos amigos compartimos momentos importantes alrededor de la música. Y yo aquí también les digo, la música es un gran antídoto para el estrés. Reunirse con amigos, cantar, tocar instrumentos reduce el estrés completamente porque nos hace olvidar de las obligaciones diarias, ¿no? Y la música tiene otro beneficio, el de unir el de unir, lo peor que le puede pasar a un ser humano es quedarse en soledad de una u otra manera. Y esa también puede ser una tendencia de la tercera edad. Se vuelven ermitaños, no salen, etc. Entonces hay que eh, evitar eso, ¿no? Y seguir disfrutando de la amistad con los amigos alrededor de estos intereses comunes. En mi caso, recalco la música. Entonces la pasamos muy bien. Nos divertimos, nos relajamos, bajan nuestras tensiones y nuestro, nuestros fines sociales también se enriquecen de alguna manera, porque surgen otras actividades, para unos es el deporte, para otros es una, un servicio social, hay entidades de servicio social que se nutren con la presencia de voluntarios, de personas que quieren servir a los demás todo eso es importante, esas relaciones son las que ayudan también a alcanzar la longevidad. Uh -huh. y bueno, y este tema de la música, que, que tú dices, heredaste tus papás también, se ha, ha permeado a las otras generaciones, no? inclusive mi hijo antonio, tu nieto, es, es el más musical de todos. ¿no? Pero... así es sin duda desde tan chiquito. recién cumplió tres años y él ya canta canciones completas. Bueno, me divierte mucho y por supuesto yo disfruto también cantando con él, ¿no? Eh, pero claro, mis hijos cultivan la música, a mi hija le gusta cantar, a Juan José le gusta eh, tocar instrumentos, domina la guitarra, eh, compone canciones, incluso ha grabado algunos discos y eso también nos ha llevado a hacer algunas producciones en conjunto, en familia, pero bueno, siempre para circulación restringida porque es solo para buenos amigos o que, que nos puedan tolerar un poco. No somos artistas profesionales, somos personas que simplemente disfrutamos de la música, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, aquí yo, yo te quiero hacer una invitación, porque miren, yo ya me acabé mi copita, o sea, a mí me gusta ser muy coherente con lo que... Con lo que hablas. Con lo que <laughs> hablas. Entonces, si es que es una cuestión de salud, una sola, veo que Luis Fer cogió la botellita, pero Luis Fer, una sola nomás diste la longevidad, dos días hace daño. Y además que una sola... No, en verdad, en verdad, gracias. Sí, una sola nomás, gracias. Y una sola es suficiente para agarrar valor y agarrar guitarra. Porque si es que estamos hablando de, de música, de la pasión, de unión, de conexión, de club, de amigos y de, y de familia, entonces toquemos una, una cancioncita. Y mientras... Oye, pero eso me parece mucha audacia. De mi parte. Tú cantas y lo haces muy bien, compones tus canciones, etcétera. Pero yo soy un practicante un poco más distante. ¿no? La composición sí, 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 sí es un, un poco más mi fuerte, pero la interpretación es la tuya. No va a decir que yo canto no sé, mejor que tú. Eh, en todo caso, mientras les cantamos hay un pedacito de, de alguna canción. Por favor, mándenos sus preguntas porque queremos seguir conversando y desde luego responder las preguntas. Esta. Ver, permíteme ponerme en forma para cantar. A ver. Me aflojo el nudo de la corbata. Afloja el nudo. Para para darle todo el espacio posible a mi garganta y para que algo podamos hacer bien. Aclárale con un poquito de vino. Ya me tomé el, el vino necesario. Ah, bueno, y perfecto. nos ponemos en un ambientito un poco más relajado, ¿no? Perfecto. Aunque claro, será un minuto, dos minutos de canción, pero esperamos que ustedes se contagien de eso, de compartir música o lo que les sea útil y les agrade. Uh -huh. Ok, esta canción que se llama Pensar en ti. Ah, pensar en ti. Miren. Déjame decirles yo, A ver. darles la primicia. Pensar en ti es una canción de las tantas canciones que ha compuesto Juan José y que incluso la puso en su primer disco de grabaciones, ¿no? Entonces de, 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 de sus propias melodías que las hizo junto con su amigo Mario Proaño, su compañero de toda la vida, pero que también se reúnen para cultivar la música. Entonces esta canción Pensar en ti yo me atreví a incluir también en ese disco por el gusto que me daba de ver a estos muchachos trabajando en esto de la música, entre comillas, trabajando, pero haciéndonos disfrutar a todos. Sí, efectivamente, esto es del primer disco, lo escribí cuando tenía 16 años, pero bueno, es una canción que te gusta a ti, te la sabes, así que vamos a, a cantar eso. No sé, vamos a ver si sé, pero a lo mejor por ahí ah, tengo la letra o algo. Por ahí, si no, yo te, yo te hago acuerdo. Bueno, me voy a sentar de otra forma porque ahí sí. Lo que ocurre es que no la he cantado hace mucho tiempo, ¿no? Pero es una hermosa canción, muy suave, muy romántica, muy bonita y que espero que les agrade, ¿no? ¿Cómo me faltará tu aliento? ¿Cómo será privarme de tu beso y solo imaginar tu pelo al viento? Y no tener tus manos de lluvia y si en la ausencia muero, aunque te encuentres distante en mi agonía, te espero. Pensar en ti, cuando vea la luna, pensar en tu piel blanca, que hoy no me toca. Piensa en ti, cuando estés muy sola, piensa en mí, si esta noche te ves a otra boca. Cuando vea la luna, pensar en tu piel blanca, que hoy no me toca. Piensa en mí, cuando estés muy sola, piensa en mí, si esta noche te ves a otra boca. Muy por favor aplaudan en la casa. Eso, eso. No, es que es importante además cantar para vivir de sí. forma plena y de es, forma sana y es muy y lindo, años. es muy lindo esto en realidad. Si tienen afición, si pueden cultivarse un poco, aprendan a cantar, a tocar instrumentos, les va a sentar muy bien. Súper, bueno, aquí ya están, bueno, están llegando los aplausos en los comentarios. Muchísimas gracias. Pero también están llegando las preguntas ya y les, y les invitamos a que sigan mandando las preguntas para, para conversar un ratito más. Eh, partamos con esta. Del amigo Ivo Cogitambo. ¿Cómo se toma las malas noticias? ¿Cómo es el proceso para que no influya eso en su salud? Alguna vez ya me preguntaron eso también. Yo trabajo en noticias y... Penosamente, las malas noticias son más que las buenas, a veces, ¿no? Pero no podemos evitarlo. ¿Por qué? Porque las noticias malas son parte de la realidad. Y como medio de comunicación y como periodistas, tenemos que crear conciencia de que eso existe en nuestra realidad y tenemos que buscar la manera de ayudar a combatir esa realidad. Por ejemplo, en estos tiempos, la violencia, ¿no? que está azotando tan fuertemente al ecuador sobre todo por influencia de organizaciones internacionales esta noche mismo informaba que una influencia albanesa ha llegado al país para trabajar en tráfico de drogas tráfico de personas etcétera no lo creamos nosotros no lo creamos los medios ni siquiera los ecuatorianos vienen de afuera pero no podemos dejar de tener conciencia de eso para además exigir a las autoridades y apoyar a las autoridades en todas las soluciones que están aportando en el campo legal, en el campo de la represión del delito que desgraciadamente es necesaria también. Entonces es de esas noticias trato de no dejarme dominar, o sea que me afecten de alguna manera, eh, me procuro, como diría yo, distanciar mi vida privada, de la vida profesional, para no tener en la mente dándome la vuelta estas noticias malas. Me busco estas otras actividades hasta la de cantar. ¿Para qué? Para tener otra cosa en la mente que no sea necesariamente lo malo que ocurre a nuestro alrededor. Y hacer silencio, muy importante. Dense minutos, horas o días a lo mejor para hacer silencio. Ya saben que eso es bueno. Bueno, aquí, como, como el amor seguramente es parte de la receta de una vida plena, claro. Jennifer, Jennifer Natalie Gudiño nos dice: ¿Le cantaste una canción a Priscila, tu esposa? ¿La conquistaste así? A ver que, que cuentes la historia. Digamos, una canción en, en especial dedicada a ella. No lo he hecho, sobre todo porque no soy compositor. Quizás algún día me anime a hacer una canción. Y por supuesto, hablaré a Priscila, que es mi esposa, ¿no? Y con mucho amor, con mucho cariño. Pero esta canción que cantamos la compuso Juan, pensando en quién, no sé, seguramente en su esposa. Pero en todo caso... Hoy 16 años tenía, ¿no? No, era ah, no, no tan, todavía, todavía no. Tan precoz no era. <laughs> Claro, claro. Me casé a los, a los 35 sí, y más, razón, más, bien, más bien he sido sí, sí. de Morón. Ya. Muy bien, pero el amor siempre es una inspiración para la música y como mi esposa también disfruta de nuestros encuentros musicales con mis hermanos Muchojo, con mis hermanos que son mis primeros amigos y otros amigos de estos que cultivan la música. Entonces Priscila también disfruta, sabe las letras de todas las canciones y me corrige cuando yo canto y me olvido que es muy frecuente, y en fin, ella también goza, y por supuesto, si estamos cantando alguna canción, siempre es para ella, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí le, le dedicaste un disco entero, que lo hicimos juntos. Bueno, eso ya fue otra cosa, más preparada, especial. Hicimos un disco, sí, efectivamente, con un álbum, con dos discos, ¿no? Que está adornado incluso con fotografías de ella y fotografías nuestras. Es decir, mis dos hijos y yo. Vamos a poner esas fotos en el Instagram para que vean los discos. Sí, sería bueno que lo vean. Y allí, pues, eh, eh, cantamos, eh, tenemos nuestros espacios con José, pues, con sus propias canciones, y yo con mis canciones antañosas, un poco viejas, mi hija también con unas canciones de gusto muy especial que tiene ella, linda música le gusta, y también tenemos canciones de en dúo y hasta en trío, nos atrevemos dentro de nuestras limitaciones, por supuesto, pero ese disco está dedicado a Priscila, lleva el título de She, porque ella es She, ¿no? Que además es una de las canciones del álbum, la famosa canción de Shalas Nabur, She. Bueno. Bueno, aquí hay, aquí hay algunas preguntas, déjame, elijamos una. Eh, porque claro, esto creo que tiene que ver también con lo que hablábamos del Ikigai, ¿no? Encontrar tu pasión, hacer algo que, que hagas bien, pero, pero claro, también que se convierte en, una, en la posibilidad de ganar dinero, ¿no? Porque alguien te pregunta por ahí, ¿qué tan rentable es estudiar periodismo? Que muchos jóvenes tienen la ilusión, dice, queremos estudiar periodismo, pero siempre se nos dice que no es rentable. Entonces, ¿cómo afrontar este tema de de que te apasiona algo, pero que tal vez no, no sientes que no vas a encontrar no mucho ahí sostiene. los dólares, entonces, ¿cómo, cómo, cómo afrontar eso? No? Sí, bueno, no es tan fácil, ¿no es cierto? Porque los dólares necesitamos, necesitamos para la vida diaria, para nuestras familias, etc. Pero el trabajo en primera, como yo siempre he dicho, tiene que responder a la vocación. Eso es importante porque allí uno trabaja mejor, se realiza en el trabajo de todos los días y su vida... Adquiere un ikegai, es decir, automáticamente tiene un significado en la vida, ¿no? Claro, el periodismo es pagado, por supuesto, si trabajamos en relación de dependencia con una empresa periodística. El problema más bien del periodismo es que hay eh, mucha demanda de empleo, es decir, o mucha oferta de empleo. Eh, las universidades producen cada vez más y más periodistas, muchos jóvenes quieren trabajar, sobre todo en la televisión, que les parece muy atractiva, pero no siempre hay esos espacios que quisiéramos darle a todos. Entonces ya es cuestión de medir este aspecto de la vocación con el dinero que se puede ganar y cómo puede arreglar su sostenimiento. Hay maneras que no voy a ponerme a poner caso por caso, pero hay formas que ustedes pueden encontrar dentro de su propia vida donde puedan conseguir ejercer su vocación como periodistas y también tener el dinero necesario para supervivir. Y yo les diría más allá del periodismo, o sea, creo que una de las, de las virtudes de la modernidad, que le hemos criticado un poco, le hemos dado palo a la modernidad, pero tiene sus cosas buenas, por ejemplo, este tema de la conexión de la comunidad global a partir del Internet. Yo les diría, mis amigos, pongan la vocación por delante y siempre va a haber alguien que les compre. O sea, mientras hagan las cosas con pasión, siempre van a encontrar un cliente, porque este mundo est está lleno hasta de gente loca, ¿no? Por ejemplo, hay un señor que ahorita se me fue el nombre, pero sí, sí me acuerdo el nombre de la serie, que se llama Turismo Oscuro en Netflix, y él hace turismo en zona de guerras, en, en zonas de alta delincuencia eso es lo que él vende y saben qué? hay locos que le compran que le compra este tipo de turismo entonces si es que ese señor puede vender eso todos puede vender se puede vender cualquier cosa lo importante es que lo hagas con pasión que estés convencido que no seas rehén de un trabajo que no quieres y para eso mis amigos hay que tomar la vida la, digamos el, el, el toro por los cuernos no bueno, y el internet es un un, un instrumento prodigioso en ese uh -huh. sentido nos da muchas oportunidades la conectividad ya nos abre caminos y por eso hemos recomendado recién recomendábamos justamente a, a, a jóvenes periodistas que si quieren hacer y no tienen la oportunidad en un medio de comunicación formal tradicional lo hagan en internet y empiecen a cultivar esta vocación a desarrollarla y hacerse conocer. Hay maneras, empiecen por allí. Uh -huh. Nunca se olviden del Internet como instrumento de utilidad para los emprendimientos. Uh -huh. Y eso aplica a cualquier profesión. Creen contenido. Lo único que necesitan es estar conectados al, al Wi-Fi, nada más. Bueno, veamos otra, eh, otra pregunta. A ver, esta que nos manda Alejandra Lor Plaza. Empieza con una cita de, de, de Federico García Lorca. El más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muer muerta, muerta, me imagino. ¿Cómo hace usted para mantenerse sereno ante los momentos más trágicos de la humanidad? Bueno, cierto es lo que dice García Lorca, vivir siempre con la esperanza en alto, porque siempre hay una cosa buena que puede venir el día de mañana que puede venir en el futuro o a lo mejor producirse en este momento, disfrutar como lo estamos haciendo en esta reunión, en este contacto que hemos tenido. Entonces, ¿cómo hago yo? Simplemente le doy su justa valoración a las cosas. Si hay algo que me preocupa, que sé que me puede hacer daño, eh, trato de adaptarme a esa realidad. Si la puedo cambiar en buena hora, San Francisco, que es uno de los santos más elevados, reconocidos en el mundo católico, él decía, Señor, dame fuerza para cambiar lo que yo puedo cambiar. Y dame fuerza para aceptar lo que no puedo cambiar. Ese puede ser... Y sabiduría para saber la diferencia. Sabiduría para saber la diferencia, esa es la tercera frase, claro. Entonces, eh, el momento en que ubicamos la diferencia y sabemos que en realidad es que no podemos cambiar, entonces aprendemos a tolerar, a resignarnos, aunque fuera necesario. Pero cuando se puede luchar, pues hay que luchar y salir adelante para cambiar esa realidad que puede ser negativa. Es una cuestión de actitud, ya ven ustedes, eso es una actitud mental, espiritual, que uno pone en los actos de su vida diaria. Uh -huh. Bueno, con esta pregunta, como siempre, nos van a quedar preguntas sin responder, pero acuérdense, mis amigos, que estamos haciendo esto de manera periódica, así que esperamos cubrir, cubrir todas las preguntas. Pero a propósito de juventud, a propósito de longevidad, hay un balsecito valse, un colombiano que dice que los hijos son la prolongación de la existencia, ¿no? Uh -huh. Y alguien te pregunta por ahí, Gaby Ortiz. Dice en su experiencia qué consejo nos da las madres que tenemos niños pequeños. Yo te haría la pregunta más, más amplia, ¿no? O sea, en esto de la plenitud, en esto de, de, de la vida, bueno, sí, de la vida sana y plena, ¿qué rol tienen los hijos y cómo tiene uno que, que aprovechar el, el tiempo con ellos? ¿no? Bueno, los hijos son pues la razón de nuestra existencia, de nuestra vida. Por eso para tener hijos hay que tenerlos responsablemente y en el momento en que podemos y debemos tenerlos para después también disfrutar de ellos mientras son pequeños los niños son maravillosos ¿no? son lindos y nos dedican toda su atención después conforme van creciendo ya otras cosas les distraen o les alejan un poco pero siempre hay una edad muy buena para aprovecharlos para brindarles nuestro amor y recibir el amor que ellos nos dan de esa manera, cuando ya se hacen personas adultas, cuando ya tienen eh, a lo mejor dificultades y problemas, nunca pierden esa unidad, esa conectividad, para usar una frase de estos tiempos, eh, eh, con nosotros. Entonces nosotros siempre podemos ayudarlos, porque los hijos no solo son los que están pequeños, no, los hijos son hasta el final de la vida, siempre son nuestros hijos. Y siempre nos preocupamos de ellos y tratamos de ser útiles para ellos. Y a la final, conforme el tiempo pasa, nos damos cuenta que nuestra vida entera está entregada a ellos. Nuestras razones de trabajo y su operación lo hemos hecho pensando en ellos. En fin, muchas cosas, ellos sí que le dan un auténtico significado a nuestra vida. Y un gran ikigai puede ser abrir los ojos todos los días pensando qué podemos hacer hoy por nuestros hijos. Entonces, eso es una cuestión también de actitud. La actitud paternal o maternal no es algo que se cultiva, es algo que viene de lo profundo, que nace de nuestra condición espiritual, pero se cultiva. Y allí está lo importante. Gocen a sus hijos, vivan a sus hijos, sirvanles, ayúdenles y todo, que ellos mañana les servirán a ustedes y les ayudarán a ustedes también. Bueno, y con este mensaje tan bonito nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Como saben, nosotros eh, hacemos estos, estos de en vivo con un sentido y es de acompañarles en este camino a que se conviertan en unos líderes plenos, que alcancen sus sueños profesionales y esperamos haber puesto hoy el granito de arena en ese sentido. Bueno, y una vida feliz, y una vida feliz. La felicidad poco. es la gran meta la que estamos siempre buscando. Y la felicidad casi siempre es la suma de varios momentos que se van produciendo. No es que nos llega como un milagro, no. Un momentos estado. que los vamos viviendo y se va haciendo pues esta gran corriente de felicidad que es nuestro principal derecho aquí en la vida. Sean felices entonces. Buenas noches.